ingresar y se presentaba directamente en la subdelegación. El papel posteriormente quedó ya, actualmente está el CIROC y es un registro completamente virtual. Y aquí vemos, hablamos de la publicación que se dio en el Diario Oficial, dando las reglas de cada tipo de registro. En su momento, el SATIC, que fue en el 8 de abril del 2011, vigente a partir del 9 de abril de dicho año, lo sustituyó el CIROC, el cual entró en vigencia a partir del 1 de septiembre del año 2017. Comentábamos e hicimos la acotación en la sesión anterior que todas aquellas obras que iniciaron su registro en SATIC y que no estaban concluidas al inicio de la entrada en vigor del CIROC, tenían que terminar su registro en SATIC. Tenían que terminar su registro en SATIC y pudiera ser que hoy en día haya empresas que sigan presentando sus informes, sus reportes por medio del SATIC, que en su momento lo comentamos. Ese tipo de registro al final terminó siendo ya igual electrónico. El SATIC se presentaba por medio de la aplicación del ICSE y el CIROC entramos por el escritorio virtual. Perdón, aquí leo que dice Maricruz de Veracruz. Rimó sin querer, no escucha. No sé si los demás. Ah, ya, ok. Ok, Maricruz, muy bien. Sí, les comentaba, el SATIC terminó siendo un registro igual electrónico, 100% digital, y lo presentábamos, entrábamos al aplicativo por medio del ICSE, y el CIROC, como lo comentamos la sesión anterior, entramos por el aplicativo del escritorio virtual. Bueno, aquí una pequeña gráfica, podríamos decir que el SATIC era todos nuestros papeles, los que nos llevábamos de papeles al inicio. Y bueno, con el CIROC, pues ya es todo electrónico, generamos nuestros reportes, nuestros archivos. Si queremos, los podemos imprimir, si no, en electrónico los tenemos y los podemos poner en resguardo para los trámites que necesitemos. Más adelante lo vamos a comentar. En este tipo de trabajos y de proyectos de la construcción, quienes trabajan o llevan procesos de registro de obra, pues sabrán la famosa carta de liberación que le llaman, que algunos patrones, contratistas o dueños de obra solicitan. ¿Para qué? Pues para blindarse de alguna obligación ante el Seguro Social. Comentábamos la sesión anterior, el por qué el registro de la subcontratación. Bueno, porque cada patrón es responsable de sus trabajadores, de sus pagos, de sus cuotas, pero en un momento dado, si alguno no cumpliera, pues el IMSS tiene la facultad de hacer responsable solidario a la persona física, a la persona moral que lo contrató, y bueno, podría determinar la diferencia y hacer el cargo de las cuotas. Por ello, lo que comentamos, bueno, lo que comenté ahorita, en muchas empresas solicitan, unos le llaman carta de liberación, otros le llaman carta de término de obra, tiene diversos nombres o la conocen con diversos nombres. Pero el fin de dicha carta es que el patrón que está dando su aviso y ya terminó su obra en tiempo y forma, pues bueno, tenga ese documento para que en muchas ocasiones ese documento puede hacer acreedor a que le devuelvan las retenciones que en un momento dado pudieron realizar respecto a los pagos que le aplicaban. No en todas las empresas lo realizan, algunas sí, y bueno, es la parte con la que embonan o hacen que el patrón subcontratista cumpla con sus obligaciones, me presentas tu escrito de liberación y a cambio de ello te entrego tus retenciones. Y bueno, ya vamos a entrar, hasta aquí es un poquito la remembranza de lo que platicamos la sesión anterior, que todo fue respecto al SATIC, al CIROC. Y bueno, el día de hoy ya vamos a entrar a lo que es el reglamento del seguro social obligatorio para los trabajadores de la construcción por obra o tiempo determinado. Ese nombre largo es el nombre que tiene el reglamento y bueno, lo podemos identificar, es exclusivamente para los patrones que se dedican a trabajos de construcción. Ahorita vamos a ver
El mismo reglamento nos indica qué se debe de considerar por construcción y quién puede ser patrón. Pero bueno, antes de ello vamos a ver la estructura del reglamento. Este reglamento consta de 7 capítulos. Podemos ver, son 25 artículos. El capítulo 1 nos habla de nuestras generalidades, es el artículo 1 al 8. El capítulo 2 habla de la inscripción de los trabajadores, del artículo 9 al 11. El capítulo 3 habla del registro de la obra y avisos a presentar ante el instituto, artículos del 12 al 15. El capítulo 4, que nos habla de la determinación y pago de cuotas, que es del artículo 16 al 19. Capítulo 5, de la vigencia de derechos, del artículo 20 al 22. Capítulo 6, de las prestaciones en dinero, del artículo 23 al 24. Y el capítulo 7, del incumplimiento de las obligaciones, que ese es nuestro artículo 25. Esa es la estructura que tiene este reglamento para los patrones o las empresas que se dedican a la construcción. Y este reglamento es para unos o para otros bueno o malo, porque ahorita lo vamos a comentar. Bueno, nuestro tema central gira en torno al registro de la obra. Entonces, tenemos que estamos obligados o no a registrar la obra. El reglamento me dice sí. Ese es un formato, híjole, perdón, aquí ya está un poco más visible. Aquí podemos identificar, este es nuestro acuse de registro de obra de la construcción y nos asignan un número de registro de obra. Lo comentamos en la sesión anterior con toda la información que nosotros íbamos administrando y suministrando. Pues bueno, obteníamos nuestro registro de obra. Esta es la representación gráfica del registro de obra ya con el SIROC, que es el que actualmente es el que se utiliza para el registro de obra. Bueno, ¿dónde nace la obligación? En el artículo 12 del reglamento nos indica que los patrones están obligados a registrar su obra ante el instituto en la subdelegación que le corresponda al domicilio fiscal al domicilio, perdón, de la obra. Anteriormente, antes del SIROC, se acostumbraba o muchas empresas se estilaban para evitar el tema de estar generando varios registros patronales, pues generaban con el registro patronal todos sus registros de obra con el de su domicilio fiscal. El día de hoy con el SIROC ya no es posible eso. Al momento de registrar nuestra obra, nos va a pedir el domicilio de la obra y en automático. Bueno, más que en automático, antes de eso tendremos que hacer nosotros el registro, el trámite de nuestro registro patronal. La ventaja que hay con este registro patronal hoy en día es que lo podemos hacer de manera virtual. Entramos a nuestro escritorio virtual, nos vamos a autenticar inicialmente con la firma electrónica del representante legal, si es que es una empresa la que va a hacer el trámite del registro. Posteriormente, ya que entra al aplicativo, al apartado de la persona física representante legal, va a tener que hacer el registro de las empresas que representa. Y en ese trámite de las empresas que representa, ya se va a vincular su registro o su acceso con la empresa. Posteriormente, la empresa, ya cuando tenga activado su servicio, que esté reconocido como patrón o empresa representada, va a poder generar sus registros patronales. Inicialmente se va a autenticar también con la firma electrónica del patrón y al final del trámite, ya para generar y validar el registro patronal, se va a tener que autenticar con la firma electrónica de la empresa. Cuando es patrón persona física, bueno, pues con su misma firma electrónica se identifica desde el principio y bueno, posteriormente solo va a hacer trámite de los registros patronales que necesite, de acuerdo a las obras que tenga y en los lugares o en las subdelegaciones que correspondan sus obras. Bueno, aquí tenemos el artículo 2 entonces del reglamento, que es el que nos obliga y nos dice que debemos de hacer el registro de nuestra obra.
El artículo 18 del reglamento, no sé si haya a alguien aquí de lo que de quienes nos acompaña que haya que lleve empresas constructoras o personas físicas constructoras que nos quiera platicar o comentar qué es el artículo 18 o cómo se le conoce al artículo 18 de este reglamento. Nadie, ok. Bueno, el artículo 18, algunos hemos escuchado o han escuchado hablar de la famosa, de las famosas estimativas o estimación de cuotas. Cuando un patrón, ya sea persona física o persona moral, que está obligado a registrar la obra y no lo hace, o hace el registro de obra, pero no cumple con el pago de sus cuotas, el instituto tiene la facultad de realizar la estimación de las cuotas a cargo por esa obra. Y ese artículo 18 es el que fundamenta este tema. A lo mejor hay alguien aquí que es abogado y va a decir, sí, pero el artículo 18 es inconstitucional. Más adelante lo vamos a ver. Hay hechos y se dan los supuestos para decir que es inconstitucional, pero la contraria es de que, bueno, ya hubo pronunciamientos por parte de la Corte. Vamos a ver ahorita adelante una jurisprudencia en la que dice el tribunal, sí, puede ser que sí es inconstitucional, pero el IMSS está dentro de sus facultades. Y bueno, ahorita vamos a checar ese punto. Y bueno, ¿qué nos dice el artículo 18? Nos dice, cuando los patrones no cumplan con las obligaciones a su cargo previstas en la ley y en sus reglamentos, serán notificados por el instituto para que dentro de los 5 días hábiles siguientes a aquel en que surte efectos la notificación respectiva, le proporcionen los elementos necesarios para determinar el número de trabajadores, sus nombres, días trabajados y salarios devengados que permitan precisar la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones incumplidas. Transcurrido dicho plazo sin que el patrón haya entregado tales elementos, el instituto, en ejercicio de sus facultades, ojo, en ejercicio de sus facultades, fijará en cantidad líquida los créditos cuyo pago se haya omitido, aplicando en su caso los datos con los que cuente y los que de acuerdo a sus experiencias considere como probables, siguiendo a tal efecto el procedimiento que a continuación se detalla. Desde aquí, si nos acompaña algunos compañeros abogados, van a decir, ya identificamos los primeros elementos para decir que este artículo es inconstitucional. Si nos vamos y hablamos de los elementos del impuesto, al momento de hablar del sujeto, objeto, tasa o tarifa, pues bueno, aquí estamos viendo que ellos están determinando una base a partir de su experiencia. De entrada, ya es un elemento para decir, esto es inconstitucional y todos podemos decir, es inconstitucional, pero bueno, la Corte ya se pronunció en sentido contrario. Aquí nos comenta Berenice Caracas, dice, sí, es verdad, le hacen una estimación por metro cuadrado. Es correcto, Berenice. Ahorita vamos a ver las tablas. Las tablas que ellos consideran, volvemos a los elementos del impuesto. Para determinar una base, ellos dicen un metro cuadrado y ellos le asignan un costo. Ahorita lo vamos a ver. El procedimiento que marca el artículo 18 es el número 1, se precisará el número de metros cuadrados de construcción, lo que comentaba la compañera Berenice, el tipo de obra de que se trate y el periodo de realización de la misma. Fracción 2, se estimará el monto de la mano de obra total utilizada en la construcción de que se trate, multiplicando la superficie en metros cuadrados de construcción por el costo de la mano de obra por metro cuadrado, que de acuerdo al tipo y periodo de construcción establezca el instituto. En este punto ahorita vamos a ver unas tablas que publica año con año en el mes de febrero el instituto y en el cual determina los nuevos costos para determinar los metros cuadrados al sector de la construcción.
Fracción 3, el monto de la mano de obra total se dividirá entre el número de días comprendidos dentro del periodo de construcción, estableciéndose de esa manera el importe de la mano de obra diaria. Y bueno, esta es la forma en que el artículo